Qué buena onda, qué chingón que están aquí convocados. Esta es una acción duracional, propiamente no tiene un punto de empiezo ni de término. Entonces esto va a ser una secuencia de acción. Están invitados en su momento a compartir este espacio sin que lo llenen, porque necesitamos un movimiento, ¿no? Entonces pueden entrar, ver, y apenas la estamos arrancando. Pero muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar tatuando, cosiendo y cocinando estas memorias antropofágicas. Por ahí sí se les antoja poner su nombre, Ana María. Es bien chido, porque su historia es que es una mujer que ha ayudado a muchos enfermos y que se volvió como una enfermera espontánea. No estudió nada de enfermería ni nada, pero ha ayudado y ayudado a una serie de enfermos hasta que ha tenido como ese rol en la comunidad de cuidar enfermos. Y consiguió una red de medicamento barato que canaliza a diferentes enfermos que conoces. Pero ella está ahora en una encrucijada extraña, porque dice que después de ayudar tanto, se sintió muy agotada y como que se quiso retirar un poco de su generosidad para con los demás. Pero en el momento en que se retiró para descansar, según esto, se enfermó. Y se dio cuenta a través de una terapia que tomó, que la vida y la energía que ella tenía se la debía al acto de ayudar. Entonces, el momento en que se sintió cansada y dejó de ayudar, ella se enfermó. Y cuando retomó su función de gente que está solidaria sin esperar nada, recobró su salud y su energía. Entonces ahí se la dejo también, así como la figura de esa enfermera que necesitaba ayuda, pero que cuando dejó de ayudar, se enfermó. Thank you.